internet, los invitamos a revisar el pronóstico del tvtiempo.cl. Este sábado, chubascos débiles cayeron por la mañana desde la Araucanía al sur, mientras que en el centro los termómetros marcaron 35 grados en San Felipe. Atención, fiebre de domingo, sí, a buscar la sombrita y harta agua porque se esperan altas temperaturas en toda la zona central. Antes, vamos con el detalle. Las playas del Norte Grande despertarán con cielo despejado, escasas nubes por la tarde en Antofagasta y probables precipitaciones con tormenta eléctrica hacia la cordillera en todo este tramo. Estará cubierta la costa en las regiones de Atacama y Coquimbo. Se despeja también aquí en la tarde. Soleado el interior con máxima de hasta 34 grados en Vicuña. Será un día a pleno sol en la región de Valparaíso. Lo anunciamos, temperaturas muy altas al interior. Mire, 37 grados ni más ni menos que en San Felipe. Cielo transparente dominará en las regiones de O'Higgins y el Maule con máximas calurosas de hasta 33 en Santa Cruz y Cauquenes. Despejada la jornada en todo este tramo, vientos de hasta 40 por hora en la costa del Biobío y probable niebla matinal en sectores de la Araucanía. Nuboso el amanecer en la región de los ríos y los lagos. Se despeja en la tarde con máximas de 23 grados en Lanco y Futaleufú. Estará mayormente nublado en la región de Aysén. Caerán precipitaciones en Magallanes con vientos que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Escasas nubes llegarán a Juan Fernández y también en Rapa Nui, donde caerán algunos chubascos débiles en la mañana. Lluvia débil y neblina recibirán en la isla Rey Jorge. En la región metropolitana esperamos una mañana soleada, mínimas que rondarán los 13 grados en Paine y 14 en Quinta Normal. Por la tarde se mantendrá el cielo transparente y subirá bastante la temperatura. Se esperan máximas de 34 grados en San Bernardo y 35 en Colina. En los próximos días se mantendrá la nubosidad alta por el norte, también la posibilidad de precipitaciones con tormenta eléctrica en la cordillera desde Arica hasta Antofagasta. La zona central recibe altas temperaturas con el cielo mayormente despejado. Bajarían algo este martes, pero ya el miércoles se disparan otra vez. Otra cosa acá, el sur austral espera un sistema frontal que desde el martes dejará precipitaciones débiles desde la Araucanía hasta Magallanes. Cerramos la sesión. Gracias por conectarse con nosotros. Antes de irnos, los invitamos a seguir todas, pero todas las noticias sobre el Festival del Guaso de Olmué por nuestro sitio web tvn.cl. Hasta la próxima y sigan navegando.